Bueno, buenas tardes y saludo especial para toda la producción y toda la audiencia. Muchas gracias, Roberto. Gracias por esta comunicación y también porque siempre hablamos de los profesionales de salud que están allí en la primera línea, ¿no?, de batalla frente a toda esta situación de pandemia que estamos viviendo, y quienes también lo hacen son los efectivos, ¿no?, de seguridad y demás, todos los que están dispuestos en los controles y, bueno, obviamente también están ahí en la primera plana. ¿Cuál es la situación hoy, para empezar, ¿no?, para empezar a dialogar con usted, cuál es la situación hoy de los efectivos aquí en Mendoza? En lo referente directamente hacia lo que es la pandemia, sí, y la lucha contra el COVID-19, el cuadro de situación hoy en día es que tenemos una afectación muy importante del recurso humano. Tengo que hacerle llegar a todos los hombres y mujeres policías un agradecimiento muy especial por todo el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo desde el mismo día 20 de marzo e inclusive desde antes. Y en particular, lo puntual sobre el COVID-19, puedo llegar a decirle que a estos momentos tenemos 19 efectivos que están transcurriendo la etapa de infección y de recuperación, que están infectados y que tienen resultado positivo. Uh-huh. 83 efectivos que tenemos en cuarentena, con aislamiento obligatorio, con seguimiento de todas las áreas propias nuestras de la institución, y un total de aproximadamente 160 efectivos que están directamente, bueno, desde un inicio, están en aislamiento por ser considerados dentro del grupo grupos, de riesgo. Claro. Son todas aquellas personas que tenían enfermedades preexistentes o inclusive algunas mujeres que estaban transcurriendo un embarazo y que por naturaleza deben tener un resguardo y una protección mucho más firme, ¿no? Eso es el cuadro de situación. Hoy en día estamos con 220 operativos móviles, dinámicos y fijos, y bueno, como ustedes bien dicen, en la primera línea, como nos comprometimos desde un primer momento, manteniendo la seguridad integral de toda la provincia y dándole lucha también a la pandemia, que es nuestro compromiso por una salubridad para con toda la Roberto, con toda Mendoza. Sí. De los 19 positivos, primero preguntarle si todos están bien, si se atraviesan la enfermedad como una enfermedad leve, y también... Disculpe, me expresé mal, no sé si dije, yo dije 11, o quise decir 11. 11 positivos. ¿Cuántos son los 11 positivos? 11, no 19. No, el COVID es 19. Ah, bien, se entendió, 19 positivos. 11 positivos. Perdón, o sea, exactamente. Todos bien, con síntomas leves nada más, todos bien. Sí, están atravesando todo lo que es la recuperación. Todos son personas jóvenes, fuertes, con mucha fortaleza y entusiasmo, con mucha voluntad de nuevamente de recuperarse y seguir con esta lucha que hemos afrontados en toda la institución, ¿no? Roberto, sí. Estos 11 sumados a los 83 más los que son del grupo de riesgo, ¿todavía le permiten tener al resto de la fuerza en los operativos con el correspondiente descanso, recambio? Sí, no, se ven afectados. Claro que se ven afectados. Bueno, es un número importante. Sí. Pero, ¿por qué se ve afectado? Porque la gente que no está infectada tiene que redoblar sus esfuerzos y cubrir... Claro. Todas aquellas situaciones puntuales e ir reemplazando a los policías que tienen que estar necesariamente en cuarentena para seguir cubriendo todos los objetivos y las demandas de la sociedad. Roberto, y en cuanto al pedido que hizo el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, donde él hablaba de una capacidad reducida de control, ¿les han hecho llegar también, bueno, obviamente le habrá hecho llegar también su inquietud y su pedido? ¿Hay alguna respuesta en cuanto a esto? ¿Se van a disponer otros efectivos? Mire, los efectivos son, hemos tenido la incorporación de 200 efectivos hace pocos días atrás. Sí. Pero ustedes tienen que, yo quisiera expresarme sobre dos o tres parámetros muy importantes en esta locución. En primer lugar, que los efectivos policiales tenemos una integralidad en toda la provincia de Mendoza. Sí. Naturalmente que las preocupaciones de la seguridad son no solamente por la lucha contra la pandemia, sino de todas aquellas demandas sociales que hemos venido teniendo. Hay ciertos comentarios, yo quisiera hacer lo más explícito y lo más claro posible. Es a veces una fina línea que distancia la expresión que hemos estado recibiendo por distintos intendentes de sus preocupaciones con un concepto de estigmatización sobre la fuerza. Yo le pido a toda la sociedad que nosotros encontremos en el policía, en nuestros policías, en todos nosotros que somos policías,
esa primera línea de respaldo y de apoyo a justamente a esta lucha. ¿Por qué digo esta fina línea? Porque si no estamos claramente en determinar sobre la fuerza policial, podemos llegar a pensar de que cualquier policía está contagiado y estamos haciendo un distanciamiento. No, totalmente, eso no. Quisiera poner énfasis en eso, porque si no vamos a terminar estigmatizando como en algunas otras partes del mundo, inclusive en nuestro país, en donde terminábamos estigmatizando a los profesionales. Eso es claro, Roberto, obviamente, y eso también, bueno, nosotros nos sumamos a esto que usted está diciendo. Pero en cuanto a lo que le preguntaba sobre la capacidad de control o la capacidad de efectivos allí en Tunuyán específicamente, que fue donde el intendente hizo esta aclaración, ¿no? Como que sinceramente no tiene la capacidad de control y por eso pidió las restricciones que solicitó. Es más, pedía por gendarmería. ¿Se van a reforzar? ¿Ustedes van a ayudar a que se refuercen los controles policiales en Tunuyán? Por supuesto que sí, lo estamos haciendo. Y el personal de gendarmería no hace falta que se lo pidamos, porque ellos lo hacen sin que lo hayamos pedido. Y por cierto, se están realizando tareas permanentes en coordinación, no solamente con la gendarmería, sino también con la Policía Federal Argentina y con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con todos los recursos disponibles, absolutamente todos los recursos disponibles están a disposición y están afectados directamente a todo lo que hace a esta situación tan especial. Roberto, y la última tiene que ver con Emir Félix, el intendente de San Rafael, que ayer se quejó del traslado de los policías de San Rafael hacia el Gran Mendoza, que para tomar un micro de las 8 de la mañana tienen que salir a la 1, ver si tienen cupo gratis, sino ver si les queda algún pasaje para comprar, o hasta trasladarse a dedo. También pedía que se ponga el ojo en esa situación. ¿Qué puede responder? Te puedo responder, sí, que desde el Ministerio se están haciendo importantes esfuerzos para darle mayor movilidad al personal. Quiero hacerles saber de que la Policía de Mendoza es de toda la provincia de Mendoza, que la distribución de recursos humanos obedece directamente a situaciones estratégicas, operativas y de afectación en lo que hace a la atención de toda la seguridad de una provincia y no de un solo departamento. De la misma situación podríamos analizar cuál es la problemática en otros departamentos. Y naturalmente que uno cuando abraza esta institución, cuando ingresa a la institución, inmerso en un sentimiento de vocación y de responsabilidad, claramente sabe que el destino de nosotros es en toda la provincia de Mendoza, como lo fue en algunos que les tocó trabajar tal vez en General Alvear, otros en Malargüe, otros en San Rafael, gente que trabaja en la Valle. Obvio. Lo importante es que entendamos de que la estrategia en seguridad está afectada y está involucrado la situación particular de la pandemia. Se entiende la necesidad del recurso donde más se necesite, obviamente, pero bueno, está bien esto que usted nos destaca, que desde el Ministerio están trabajando para, por lo pronto, promoverles la movilidad y lo necesario para resguardarlo, no solamente de su vida, sino también de la integridad y de la salud, de lo que hoy se necesita, ¿no? Sí. Por todo lo que estamos atravesando. Pero, ¿qué más importante puede ser, señora Gisela? Sí. ¿Qué más importante puede ser que nosotros tenemos que resguardar y cuidar como mendocinos a todo el capital humano que está en primera línea? Absolutamente, y se entiende. Estar en Malargo, en San Rafael o en el kilómetro cero. Totalmente. Por eso es que pedimos fundamentalmente es una relación empática, una relación solidaria, una relación de participación y compromiso social. Porque no solamente la seguridad la hace la policía, sino que la seguridad la hacemos entre todos. En este punto soy responsable directo, por supuesto que sí, lo asumo con total entereza, pero necesitamos, por favor, que todos tengamos conductas responsables. Muchísimas gracias, Roberto, por esta comunicación. Como siempre, con la mejor predisposición.